tal me sale la pronunciación en inglés. Nadeshna es experta en el inglés, yo no. Así es que ella me va a enseñar, ¿verdad, Nadeshna? Sí. Bueno, ¿me vas a enseñar palabras? Sí. Ok, tú las dices, yo las voy a repetir. Ok, bueno. ¿Quieres saber cómo se dice este gato en inglés? ¿Cómo? Cat. Cat. ¿Lo dije bien? Sí. ¿Qué más? ¿Sabes cómo se dice este perro en inglés? Dog. Sí. Dime algo más difícil. Algo más difícil, más complicado. Como... que lo que me digas, lo que sea. ¿Sabes cómo se dice flor en inglés? Flower. No, flower. Ah, flower. Ah, okay. Flower. ¿Sabes cómo se dice gomita en inglés? Mm-mm. Gummy. Gummy, ok, como tus aretes, gummy. De gummy. Gummy bear. Ok. ¿Vestido? Dress. ¿Dress? Dress. 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 Ya ven, para que vean que no soy tan experta en la pronunciación. ¿Qué más? ¿Sabes cómo dice corona en inglés? ¿Corona? ¿Cómo? Crown. 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 Crown, no la hago así. ¿Cómo? ¿Crown? Crown. Ok. Tacha, grande mami. Digo, perdón, hada madrina. Tacha grande. ¿Sí? Tacha. Oreja de burro. ¿Sabes cómo se dice labio en inglés? ¿Cómo? ¿Sabes cómo se dice labio en inglés? ¿Labio? ¿Cómo? Lipstick. Lipstick. ¿Esa sí la dije bien? Sí. Pero no labio, como el labio que te pintas. El sí, chiquito. Sí, sí, ok, ya entendí. ¿Y refrigerador? ¿Cómo se dice? Oh, ¿no sabemos? ¿Refrigerador no sabemos? Oh my goodness, ¿refrigeration? ¡No! ¡Fridge! Ok. Ahora, ¿qué otra palabra enseñar? ¿Silla? Chair. Chair. ¡No! ¿Chair? No, chair. Chair. ¡No! Chair. Chair. Ok. ¿Sabes cómo se dice cereza en inglés? Cereza. Uh-huh. Cherry. Muy bien. Yo lo tengo que decir primero. Ah, bueno, perdón. ¿Qué más? ¿Televisión? ¿Sabes cómo se dice serpiente en inglés? No, ¿cómo? Snake. Snake. ¿Y televisión? No, así no. ¿Cómo? Snake. Snake. ¿Sabes cómo se dice chicle en inglés? Chicle. ¿Cómo? Bubblegum. ¿Bubblegum? Bubblegum. Oh. ¿Y? Sí, bubblegum. Muy bien. ¿Y sabes cómo se dice gomita en inglés? Dale, ya lo dijimos. Ya lo dijimos, gomita. ¿Sabes cómo se dice computadora en inglés? ¿Cómo? No sabemos. Ay, entonces, si tú eres la que me está enseñando, se supone, me tienes que decir palabras que tú sepas. 1:37 más tarde. No, muy mal. ¿Televisión? TV. TV. Muy fácil. Ah, pues, ¿qué otra palabra? Pues tú me vas a enseñar, a ver, dime otra palabra. ¿Sabes cómo se dice jabón en inglés? ¿Jabón? ¿Cómo? Soap. Soap. ¿Cómo se dice? Soap. Soap. Ok. ¿Sabes cómo se dice alberca en inglés? Alberca, ¿cómo? Pool. Pool. ¿Cómo se dice en inglés? Esa chica está muy linda. That girl is so cute. Ay, Dios. Ahí ya me la puse más complicada la cosa. A ver, ¿cómo? That girl is so cute. That girl? That girl is so cute. That girl. Ay, no. No, no. Oraciones tan largas no se me dan tanto. Ay, no. Ay, bueno. No sé para qué me dices eso. Bueno, pues quería hacer el intento. A ver, dime. Estoy enojada. ¿Cómo se dice eso? I'm mad. ¿Qué? I'm mad. ¿I'm mad? I'm mad. ¿I'm mad? I'm mad. I'm mad. No, I'm mad. No, I'm mad.
Bueno, ¿qué más? ¿Y cómo se dice, por ejemplo? Ay, ¿sabes cómo se dice? Yo estoy feliz en inglés. ¿Cómo? I'm happy. Lo voy a decir otra vez, ¿sabes? Yo feliz. ¿Tú no eres una feliz o enojada? Feliz. Yo también, muy feliz. Ok, le vamos a decir algo. Pero feliz de estar contigo. Sí, le vamos a decir algo. ¿Saben cómo se dicen gomitas en inglés? Ustedes dieron los comentarios cómo se gomitas en inglés. A ver si se aprendieron alguna palabra. Ok, niños. Y ahí nos déjense en los comentarios qué palabra se les quedó más grabada. Aunque, pues, falta mucho. Todavía, esta es una primera parte. Esperen las siguientes partes de... ¿Antifaz? ¿Cómo se llama esto? Antifaz. ¿Sabes cómo se dice antifaz en inglés? ¿Cómo? ¿Mask? Mask. Oh, ya ves, para que sepas que yo sí sé. Bueno, niños, esta es la primera parte. No se pierdan la segunda parte. Déjame hablar, Nadeshma. Te estoy hablando acá a los niños. Perdón. Que esta es la primera parte de las enseñanzas, de las clases que me vas a dar de inglés, porque vamos a seguir, vamos a hacer más videos. ¿Verdad, Nadeshma? Que me vas a enseñar inglés. Ok, ya te voy a decir otra cosa. Dime lengua. ¿Sabes cómo se dice lengua en inglés? ¿Cómo? Long. Tongue. Ok. Bueno, ¿y beso? Kiss. ¿Y bésame? ¿Kiss me? ¡Ya! ¿Kiss me? Oh, my goodness. Ok. Ya. ¿Y corazón? Heart. Ya, déjame que yo con. Ok, ¿sabes cómo ya se dice arete en inglés? ¿Cómo? Earring. ¿Sabes cómo se dice collar en inglés? ¿Cómo? Necklace. ¿Sabes cómo se dice anillo en inglés? Anillo. ¿Cómo? Ring. Me encantan a mí las joyas. Me encantan usar joyas. ¿Sabías que esto es una joya? Claro, ¿por qué crees que tengo este antifaz brillante lleno de joyas? Me encantan las joyas. Me encantan. ¿Y? ¿Sabes cómo se dice uñas en inglés? ¿Cómo? Nails. ¿Y manos? ¿Sabes cómo se dice manos en inglés? ¿Cómo? Hands. ¿Sabes hands cómo se dice piernas en inglés? ¿Cómo? Legs. ¿Sabes cómo se dice pie en inglés? ¿Piel? No. ¿Pies? Sí. ¿Cómo? Feet. Ok. ¿Sabes cómo se dice teléfono en inglés? ¿Teléfono? No. ¿Cómo? Phone. Phone. ¿Ah? ¡Uy! Ya ven, si nada Marina tiene lo suyo. ¿Sabes? ¿También? ¿Sabes cómo se dice flores en inglés? ¿Flores? ¿Cómo? Flowers. O flowers. Porque okay, flowers significa muchos y flowers significa uno. ¿Abeja? ¿Bi? Sí, vi. ¿Ah? ¿Y sabes cómo se dice miel en inglés? ¿Cómo? Ah, ¿honey? Honey, ya ves. Pues es que te quedaste pensando y yo más o menos. ¿Sabes ahí cómo se dice jabón en inglés? ¿Cómo? Soap. Bueno, vamos a despedirnos ya, Nadia. Vamos a grabar hasta aquí el video para después dar una segunda clase de inglés a todos. Solo déjame decir una cosa más. ¿Cómo? ¿Sabes cómo se dice harina en inglés? ¿Cómo se dice harina en inglés? 1:37 más tarde. ¿Cómo? No sé. Ah, entonces no digas una palabra que no sabes, Nadeshna. Bueno, vamos a despedirnos ya entonces. Flower. Ok, vamos a despedirnos, Nadeshna. Se llama flower en inglés. Okay. Vamos a despedirnos. Flower. Vamos a despedirnos. Lo dijiste bien. ¿Orejas de burros a qué? Que lo dijiste bien. Ah, lo dije bien. Bueno, niños, opinen si la hada madrina orejas de burro fue brillante en las clases de inglés. ¿Ok? Vamos a despedirnos, Nadeshna. Gracias por vernos. Adiós. ¡Dios!